Hola. Las empresas están con cierres de ejercicio, con balances, con inventarios, con diferentes entretenimientos propios de estas fechas. Y a nosotros nos toca también hacer revisión de lo que hemos hecho este año. Por ejemplo, hemos visto muchas empresas tecnológicas y muchos proyectos y realidades de I+D+I. Y como no podemos resumirlo todo, como muestra, recordamos lo que vimos en el centro de I+D+I de Grupo Siro, lo que se le puede hacer a un croissant o a una rebanada de pan de molde. Este aparato consiste en un rayo láser que va midiendo de arriba a abajo y también el contorno, plano a plano, lo que es el volumen del croissant. Nosotros esto lo usamos pues para, por ejemplo, evaluar si el volumen ha cambiado respecto a lo mejor una receta anterior. El aparato es un texturómetro y lo que hace es que imprime una fuerza, una presión, en este caso una rebanada de pan, ¿no? Un producto que es compresible, y lo que nos da el aparato es cuánta fuerza tiene que hacer para lograr una determinada deformación. ¿Qué significa eso? Pues que nos mide cuánto de duro o de blando está el producto, para que podamos un poco entendernos, ¿no? Entonces podemos ver cómo están nuestros productos frente a otros productos del mercado o cómo evoluciona nuestro producto a lo largo del tiempo para garantizar que siempre esté igual de fresco. Hemos estado en laboratorios, en talleres, en fábricas. Hemos visto cómo nacen infinidad de productos. Un violín, un estabilizador de un avión, una americana de caballero, el café soluble. Nos hemos sorprendido al recorrer ese camino que va de la materia prima al producto terminado. Rescatamos algunos detalles. El tubito que se convertirá en una botella de agua, el montaje de un espejo retrovisor o por qué la cebolla nos hace llorar. Estos son botellas de agua de plástico como las que nos encontramos en los supermercados. Su nombre técnico, preforma. Lo que hacemos es entrar la preforma en el horno, calentamos diferentes zonas, cuando salen del horno se introducen en unos moldes y en esos moldes tienen ya la forma de lo que va a ser la botella final. Cuando se introducen ya calientes, digamos, o maleables, al mismo tiempo que empujamos la preforma hacia la base, le damos presión de aire a 40 bares y eso lo que hace es que la preforma expanda y tome la forma del lateral de los moldes, es decir, que ya se convierte en lo que más adelante será la botella en sí. Aquí tenemos máquinas para quitar nieve, propias de la empresa y a funcionar. El periodo de este se hacen 8 pizarras, normalmente salen 8, a las veces que fallan. Pero después, vas al medio y así ya está. Pero este es 2 milímetros toda. Hombre, tú ves un tejado de teja y uno de pizarra y para mí, donde esté la pizarra que se quite la teja, ¿no? Por ejemplo, en esta cadena lo que están haciendo es el retrovisor del moldeo en el primer puesto. Están ensamblando mediante un atornillado el soporte y el chasis soporte. Digamos que es la parte que se atornilla a la carrocería del vehículo. La máquina le ha dado el ok por haber puesto los tres tornillos. A continuación hay una segunda parte que va a unir lo que es el cuerpo de dentro del retrovisor mediante un eje y un cuarto de vuelta. De esa manera se podrá accionar el retrovisor para adelante y atrás. A continuación le va a poner una carcasa mediante atornillado. A continuación se le pone la luna al extractor. Y a continuación se pasa a una máquina de verificar donde testea todos los sistemas que pueda tener el espejo. ¿Cómo se fabrica una agenda? Pues cogemos papel, pliegos de papel, les imprimimos y después les pasamos a encuadernar, pasamos al proceso de encuadernación, que es básicamente doblar el papel para construir cuadernillos, coser el papel. Encolar el libro y colocarle las tapas. Ya tienes una agenda.
empresas solamente sobreviven si unen un poco tradición y respeto al buen hacer de una fabricación con las tecnologías. Antes se pelaba la cebolla a mano, hoy hay máquinas que te facilitan los pelados. La máquina de pelar cebollas todavía la adquirimos para esta campaña. La cebolla se va metiendo por un alimentador, por una tolva, y va pasando por una serie de cuchillas que le realizan una serie de cortes en la piel, y después ya, con un soplador de aire a presión, se le elimina la piel y ya sale por el final de línea totalmente limpia. La cebolla, de todos he sabido que en el momento en que empiezas a cortarla, pues te hace llorar. Tiene una serie de moléculas, las células de la cebolla tienen una serie de moléculas en su interior que, al proceder al cortado de la cebolla y el pelado, eliminan una serie de sustancias que contienen azufre, y eso, en reacción con la humedad de los ojos, es lo que nos hace llorar. Nos mueve la curiosidad, el deseo de conocer lo que no sabemos. Así que para nosotros la ignorancia es una ventaja que nos permite preguntarlo todo. Hemos aprendido mucho sobre internacionalización, sobre crecimiento, diversificación, mercados, consumo, y podríamos recordar muchas cosas interesantes sobre estos temas. Pero tenemos una debilidad: descubrir cómo hasta la compañía más legendaria, la que factura cientos de millones y da trabajo a miles de personas, nació siendo muy poquita cosa. En este programa hablamos a veces del IBEX, pero hablamos más de abuelos. Es una factura de 1940. ¿Dónde vendieron qué? A Cervera del Pisuerga. Y vendíamos, pues fíjate, surtido, tostada, María y creme. No creme tropical, creme la original, ¿no? ¿Y cuánto pagaron por esto? 530 pesetas. 530 pesetas. Pues ya fue un... Hombre, un pedido grande, porque era 12 latas de 3 kilos. 12 latas, aquí entonces eran latas de galletas, 12 latas de 3 kilos. ¿Vale? O sea... Y si te fijas el nombre, aunque la marca es Galletas Gullón, la sociedad se llama Viuda de José Gullón, que es esa señora de la foto. Que es la bisabuela. María de Gullón, María de Gullón, siempre María de Gullón, marcas un montón, pero galletas... Ese es nuestro abuelo, que fíjate, con su hermano, al principio estaban los dos, y luego más adelante, pues sigue solo nuestro abuelo, y este es nuestro padre, que fue el que siguió pues hasta su fallecimiento, ¿no? Hace ya 25 años, ¿no? 26 años. ¿Cuándo nació esta empresa? Pues va unido a una persona, que fue mi bisabuela, y que en algún momento decidió que las galletas tan ricas que hacía y que le decían los vecinos, pues que en ese momento las iba a empezar a comercializar. Los primeros documentos que tenemos es de 1892, o las primeras notas, pero no sabemos si fue 10 o 20 años antes, ¿no? Hablamos de finales del siglo XIX. Fue mi bisabuela, no se tienen datos de que si mi bisabuelo era o no un buen empresario, se tienen datos de mi bisabuela, y es lo que nos cuentan, ¿no? Tenían para repartir un burro que se llamaba Baldomero. En un carro... Tuvo, pues, el atrevimiento de llevarse a la primera feria de muestras que había, la Feria del Campo de Madrid, un burro con un carro lleno de bolsas de pipas en las que ponía Facundo y lo paseaba por toda la feria continuamente. Fíjate, en una feria del campo, que la gente iba con la primera de España, que todo el mundo iba a ver lo que hacía en la feria, lo que a uno se le ocurría a un hombre es tener un burro y un carro dando vueltas por allí con el nombre de la empresa, o sea, con su nombre. Pero después, cuando tenían trabajo a tiempo total las cigüeñas para traer niños al mundo, pues llegó y dijo: quiero llegar a este mundo a probar pipas Facundo. Ahí está la cigüeña con el niño. ¿Lo de la cigüeña fue antes del toro? Antes del toro, claro. Y después ya surgió la idea de hacer hablar a un toro filósofo que pronunció la sentencia en el momento supremo de su muerte. Fue increíble. Estábamos en la Plaza de Toros Antigua de Palencia y él salta a una alta voz en la plaza que lo permitían. Y el toro dijo al morir, la plaza un silencio sepulcral, y siento dejar este mundo sin probar pipas Facundo. O sea, los aplausos fueron geniales, le quería sacar en hombros a mi padre, o sea, aquello fue increíble. Y luego se repitió en Valladolid y con el mismo éxito. A mí me habían suspendido y tuve que ir a la facultad a examinarme, y estando arriba, en la Facultad de Económicas arriba, me salta uno. Dijo el toro al morir, hasta en la facultad, porque yo creí que me moría de vergüenza, pero vamos. Ese se inauguró por el día, por San Antolín. Y una vez, fisgando en uno de los cajones de mi padre, encontré esta libreta que me llamó muchísimo la atención, porque, bueno, si te fijas, es una libreta que pone una fecha, dice, hasta el 1 de agosto del 48, firmado por él, Daniel Benavides, y cuando la abro, veo que empieza con separadores,
a poner relación de normativa. Yo creo que al final todas las empresas, o las grandes y las pequeñas, yo creo que nacen un poco de una forma casual, ¿no? Al final las ideas siempre tienen algo que las promueve. Y en este caso fue pues una persona que tenía necesidad de una información, que era mi abuelo, que se procuraba él a sí mismo esa información y que luego vio que también era útil para otras personas, ¿no? Entonces me di cuenta en ese momento que esto había sido el inicio de la editorial. Y él, bueno, pues en un momento determinado ve oportunidad de negocio y decide comercializar esos apuntes que él tenía. De hecho, mi madre muchas veces cuenta que en casa no se gastaba en cosas como comprar ropa nueva o muebles o lo que fuera, porque se gastaba en máquinas de escribir. Una cosa curiosa de la libreta es que esto debía ser mucho antes de que se casara, porque tiene el nombre de mi madre, la calle donde vivía y el teléfono. Empezamos mi bisabuelo en el año 1872 en un pueblo de la provincia de Salamanca, en Gallegos de Argañán. Aquí es donde empezó todo, hace 138 años, y fue la tienda que tuvo mi bisabuelo, que más tarde pasó a mi abuelo. Ya tenía una tienda, ya de una señora tienda. Considerada una de las tiendas mejores de toda la comarca, dentro de todas las limitaciones que había en su día con el transporte de mercancías, con los pedidos, cartillas de racionamiento, con todo. Ultramarinos, de todo, tejidos, homenaje, además estaba muy completa de secciones, porque yo soy de Gallegos, yo me acuerdo de pequeña, lógicamente, de ir a la tienda. Y la gente cubría las necesidades en esta pequeña gran tienda, que es una tienda que para 1900 era enorme. Mi abuelo empezó en una cantera que se llama Matacouta. Entonces ahora estamos los 9 hermanos aquí trabajando. ¿Eh? Pero trabajando como currantes de cualquiera que hay en esta empresa. ¿Eh? Aquí somos todos currantes, aquí nadie nos llama jefe ni jefa. Quiere decir, aquí todos somos currantes, ¿eh? Pero todos. A mí lo que me llena es hacer las cosas que me gustan. Gente como nosotros, no solamente mi hijo, todos los que nos dedicamos a mundos de estos, el tiempo no cuenta. Es decir, no es por nada, yo algunos días que he tenido tiempo, bueno, muchos días, era más feliz viniéndome aquí un sábado a hacer una cosa que había dejado el viernes sin terminar que irme a no sé qué, porque además de nuestro trabajo es como nuestro hobby, no sé cómo decirlo. Lucía, te presento a Talleres Ginés. Ginés en un principio, claro, se tenía el bus y trabajaba como los demás. Y ahí había dos máquinas y yo. Este fue mi primer taller, 40 metros cuadrados. Yo siempre he dicho que Ginés ha sido un señor muy valiente. Nuestra empresa nació en un taller, en la casa de mi abuela, en el que trabajaba mi padre cuando yo nací. Las épocas más felices de mi vida profesional los he pasado aquí. Siempre he tenido ese sueño de crear una gran empresa. Nunca pensé que podía crear lo que es hoy el grupo Aciturri, pero para mí entonces pues una gran empresa eran pues 50 o 60 trabajadores, ¿no? No eran 1000 como somos hoy. Cada empresa es un mundo. Aquí hemos hablado de tecnología y de artesanía, con equipos de 5 personas y equipos de 2.000, en talleres diminutos y en sedes que nos ha costado elegir entre muchas de una misma compañía. Para cerrar el año hemos escogido un reportaje que creemos que sintetiza lo que hacemos. Lo grabamos en Burgos, en una empresa que se llama Central Burgalesa de Pescados. No es la más grande, ni la más famosa, ni la más antigua. Ni falta que le hace, como tantas otras, es especial. ¿Este te gusta más? Una pieza de bonito gordo del norte. Verde lo caballa. La gente cuando ve el pescado en la pescadería piensa que ha llegado y ya está. No, es ese pescado para que llegue ha costado mucho traerlo. Es muy complicado y cada día es una nueva. Me llevo un montón de pescado, 8 palés. Unos 4.000 kilos. Chicharro jurel. Es un mercado vivo, es estar... Pingeje, 3 cajas. Salmones. Esto es un pedido que he hecho para las 5 tiendas. Empieza a venir el género, se colocan por todas las naves, se empiezan a poner pedidos. ¿Qué es pingeje? Gamba. Bacalao. ¿Qué horas son? ¿Las 3:30 de la mañana o las 4, por ahí? Porque es color rosa. Se le llama así, bueno, pin. Y aquí como locos.
Yo me lo paso. Locha o Bertorella. Ancho al aire de Cádiz de 68 a 250. No se lo imagina la gente las vueltas que da el pescado y cómo se prepara y cómo llega a destino. Sable. O Tarragona de 58 a 299. ¿A ti te gusta más Tarragona? Ancho a Tarragona 56-2. Rodaballo salvaje. Espera un poco, Ichi, vas a coger más atún en Azores, ¿no? 200 kilos por tener algo. Para mañana. Bueno, ya para hoy, porque ya es de noche. Eso, se pone, ahora se le echa hielo y se le coloca en su sitio. Sardina de Portugal y anchoa de Cádiz, una caja de cada. Sí, de momento 200 kilos. Si necesito más, te llamo yo. Pues a partir de las 6 y media te empiezan a llamar los nacionales, que te llaman de todos los puertos, o sea, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco. Volante de kilómetros de San Sebastián. Toda la Costa Brava, Tarragona. Las que tengo son la de Cádiz y la de Tarragona. Toda Valencia, Murcia, Cádiz, Huelva. Luego ya te empiezan a llamar los portugueses. Sardina Portugal 23. Y luego ya cuando son las 9 de la mañana más o menos ya empiezas a organizar lo que es el tema de la importación, porque ellos subastan un poco más tarde. Y lubina de 4.500. ¿Es de Canarias o Diego? Yeah, tell me. ¿Sizes? ¿Es el norte o carga? Los comerciales están ahora mismo llamando a las pescaderías y centros comerciales, indicándoles todo lo que ha entrado, toda la relación del pescado que ha entrado hoy en los puertos, ¿no? Con su formato, con su precio, la talla. Pinchos, mira, tienes hoy un pincho bien bueno, de 3 a 3 kilos y medio. De Burela a 8,75. Y si les encaja, pues les apuntamos y generamos un albarán para que los chicos por la noche lo vean y lo puedan paletizar ese pedido, cargarlo en nuestros camiones. Estamos colocando los pedidos que hemos hecho por la mañana. Entonces, en los albaranes yo a los chicos les voy cantando y según me lo van trayendo le pongo yo el visto bueno, como entregado, el pesado, eso. Ese es del pedido ese. Esta pieza ya es de otro pedido. Bonito gordo. Este le pesamos y ya le ponemos el peso. Y ahora una pieza de pincho blanco de 3 a 4 kilos. Y así luego lo distribuimos nosotros. Hacemos la ruta que decimos con nuestros camiones. Este es el primer camión que tiene que salir. Este es el que más prisa tiene porque estos son una cadena que tiene 70 pescaderías. Yo vivo en Santander. Subo todos los días aquí a cargar. Hacer los mercados de Santander, todos los días, lo mismo para arriba y para abajo. Y luego pues tengo que esperar a que otro compañero a las 4 de la mañana para hacer otro transbordo. Me lleva unos 8 o 10 palés y eso es lo que hago, repartir por pescaderías, por furgonetas que nos dejan los clientes, en aparcamientos y así. Lloviendo, con nieve, este año he estado 3 días trincado porque no podía pasar por la nieve. En Aguilar y así. Nos están esperando a que lleguemos nosotros con la anchoa que nos ha venido a nosotros de Cádiz. Con lo cual, yo esperando la anchoa de Cádiz que viene muy tarde. Yo ahora, él me está esperando a mí para que yo le lleve la anchoa de Cádiz. Todo es una cadena. Él tiene otros cuantos vehículos como yo tengo que tienen que llevar a diferentes pescaderías que están distribuidas por Vizcaya, por Cantabria y por San Sebastián, por Guipúzcoa. Primero tienen que salir todos los camiones que van fuera, ¿sabes? Porque vas a contrarreloj. Y entonces pues se va poniendo, depende, si una no termina pues le ayudamos a poner lo que quede, de poner así. ¿Sabes? Que calcularlo pues no. Mira, este sería el berberecho P. Esto es todo y este. Así está. Este ya le damos por bueno y ya me la quito de medio. ¿Qué movimientos? Pues imagínate, por eso somos capaces de vender en Cantabria. Eso es lo que a la gente se extraña, pero bueno. Conseguimos llevarles atunes. No tiene palometa, no tiene salmón, no tiene rodaballo, no tiene muchísimas otras cosas que nosotros como central cogemos de toda Europa o de toda España. Hay mucha competencia, es que no creas que esto es fácil todo lo que ves, ¿eh? En Santander luchas con 7 mayoristas y luego luchas con un puerto de mar. Es decir, que cuando entra pescado allí, primero lo de ellos. A ellos les mandamos 3 camiones de pescado todos los días. Nosotros compramos donde sea, se recibe y se redistribuye al consumidor final, que en nuestro caso es la pescadería normalmente. Más de 300 clientes. Los llaman a diario, los tienen repartidos, cada uno sabe a quién llamar, cada uno tiene más o menos una ruta. Y la gente te lo va cargando y te pregunta. La gente del precio, porque no somos solo nosotros llamando, es decir, está hablando con el corte, está hablando con Pamplona, con el corte inglés, él tiene información, no me tiene a mí solo de proveedor, él sabe si yo le vendo la anchoa a 3 y resulta que el otro proveedor le está ofreciendo a 2 y pico. Es como la bolsa, o sea, en realidad es el precio que tú crees que es comercial en ese momento, por toda la información que puedas tener, o por cómo haya estado la venta, o por si es el 1 de mes, el 1 de mes, o sea, finales.
no se vende lo mismo en febrero que se vende en julio, esto... Pero vamos, digamos que es día a día, día a día. Entonces tú pagas el precio que crees que vale. Es como la bolsa de días, que ayer la anchoa iba a 3 euros más caro que... Es muy satisfactorio personalmente, ¿no? O sea, cuando tú te levantas bien, fuerte, sabes por dónde vas a ir, lo que vas a hacer y controlas un poco el mercado y, por ejemplo, no sé, hoy, por ejemplo, ha empezado el boquerón carísimo. Sí, 3 euros más cara que ayer. Y decir, me aguanto. Y te puede pasar que suba o que baje. Eso ya es una decisión y ha bajado al precio exacto que yo tenía pensado comprar. Eso, pues, dice, mira qué bien. Ahora, compra. Ayer el pescado vendimos a 5,99 y hoy estamos vendiendo a 2,99, por ejemplo. Fluctúa muchísimo, desde 2 euros hasta 6, ¿no? Puede llegar la anchoa, depende de procedencia. Es lo que más se vende, ¿no? Sí, sin duda, es lo que da dinero, la verdad. El menudo, que es lirio, anchoa, sardina, ¿no? Además, Burgos debe ser la ciudad de España que más anchoa se vende. La anchoa te la piden siempre, sea muy cara, muy barata, del norte, de otros sitios, siempre. La anchoa del norte ahora, por ejemplo, ha acabado, pero entra de Tarragona, que es una anchoa muy buena también, que no tiene nada que envidiar a la del norte, o sea que... Lo que se vende más en España, la anchoa, la merluza, los mejillones, el lirio, el chicharro, lo de siempre. Lo que siempre se ha vendido más. En eso no ha cambiado nada. Bueno, Pincho, aquí no vais a ver la palabra merluza, en central. Pincho, volanta... La merluza la tenemos clasificada según el arte de pesca. Depende del tipo de captura del pescado. Esto, como veis, es pincho, es decir, está pescado con anzuelo. Es la mayor calidad. La falda, que sea flexible, que vuelva a su sitio. Se consume muchísimo, la verdad. Toda esta merluza es nacional. Luego hay algo de importación. El mundo está globalizado. Vamos, lo mismo que está en YouTube, en el pescado es igual. No es lo mismo que antes, comprabas en Santoña y en Ondarroa y en cuatro puertos más y con eso era suficiente, ¿no? Ahora te llega a la vez un pescado de Chile que un pescado de Ondarroa. Tienes que controlar lo mismo las subastas locales que cómo está el ambiente en esos países. Tienes que saber si hace buena o mala mar en Sudáfrica o si están cambiando aparejos o si están de piedad en Chile con la merluza o, en fin, es como un puerto más. Está tan cerca como Santoña, en realidad. Esto es lo mejor de la merluza. Esto sí es una pieza para un restaurante. Sí, merluza de pincho ya de cierto tamaño, ¿sabes? Como ves, conserva toda la escama, está muy bien tratado el bicho, muy fresco. Tiene un brillo, el brillo también es importante a la hora de ver los peces, ¿sabes? Tienes lenguado, tienes besugo, hay cocochas de bacalao también que son buenas. Es el variado, pescado variado que llaman. Es algo que por volumen supone un pequeño porcentaje y supone un trabajo, pero es un servicio que hay que dar a los clientes también. El que tenga la posibilidad de pedir algo de esto, ¿sabes? Entra muy poquito, es muy caro, pero bueno, es un servicio que hay que dar, desde luego. Lenguados, cabrachos... Reinas, que es un pescado rojo, pero más redondo que esto. Es así. Eso es rey. La reina es otra especie, no es la hembra del rey. Mira, reinas. Este pescado es bastante fino también. Entran pocas cantidades. De Coruña. La subasta dura del pescado salvaje, eso es divertidísimo. Te engancha mucho, tiene que gustar, si no, ahí hay que dedicarle mucho tiempo. No es cuestión de decir, ahora cojo, llamo, y la gente, el cliente tiene que tener mucha confianza. Tú date cuenta que tú le estás vendiendo el pescado sin ver, y el cliente le está vendiendo sin ver. Yo no le puedo decir pescado de 60 peces en kilo y mañana sea de 80. Yo pierdo la confianza. La gente se fía de lo que yo le diga. Si yo fallo, es porque me ha engañado el proveedor mío. O sea, a mí ese proveedor no me vale. La fiabilidad de un proveedor es por muchísimas razones. No ya solo que compre pescado bueno. Es que además tiene que estar aquí y a la hora que tiene que estar y en las condiciones que te ha dicho que está. Luego, además, cada barco es un universo. Entonces, hay barcos que trabajan muy bien y hay otros barcos que trabajan peor. Y eso pasa en todos los países del mundo. De hecho, por eso un barco que es muy bueno se paga más en la misma subasta que un barco que es peor. Hemos cargado la ruta de Pamplona para ir con el pescado de los clientes y ahora pues marchamos a Vitoria y de Vitoria a Pamplona. Sale de ruta y va descargando, va parando en cada sitio. Pero es que llegamos al punto, y esto es una curiosidad, tenemos choferes que tienen las guanteras llenas de llaves. Hay en algunos que sí, que está la gente esperando para recepcionarte el pescado y luego los demás los descargo yo. Tengo llave. A las 4:30, a las 5 de la mañana empiezan a venir los,
los pescateros a recoger sus pedidos. Lo tengo distribuido en 5 palés y yo ahora cojo mis 5 palés y nada, pues ahora me lo llevo a las pescaderías, que acaba de llegar esto. Este pescado, por ejemplo, es de Santander. El cliente lo que quiere es calidad y hoy en día entra mucha calidad. Estos productos se han pescado ayer por la tarde y hoy están ya aquí. Y esta mañana a las 8 de la mañana ya están en las tiendas. Me han traído que hoy no podía ir, pues un poco de todo. Tenemos el gallo, que lo vamos revisando un poco, viendo cómo está. Que vemos que, por ejemplo, estas cajas están bien. Están muy fresquitas, están muy bien, las damos la vuelta, las preparamos un poco con hielo. Esta fue la segunda pescadería que cogieron mis padres. Sí. Entonces ahí venía Pescaderías Mari, se conserva perfectamente. Y bueno, ahí había una frutería y esto era una taberna de Eusebio. Ahora se quedó mi primo con ello, mi tía primero y luego mi primo. Y ahí les estamos sirviendo. A mí me hace mucha ilusión servir a esta pescadería, porque es una parte de mis orígenes. Me acuerdo mucho de mi madre de aquí. Y a partir de ahí pues conseguimos tener 4 pescaderías. Y a partir de esas 4 pescaderías y de servir a cuarteles y a comunidades, pues lo que hice fue dar el salto y abrir un almacén de pescados chiquitito con Julián. Mejillón de Lorbet, sí. Y con Dori, que todavía está aquí conmigo. Ya lo has podido ver, sí, muchísima actividad. Te metes a la cama a las 3 de la mañana y a las 8 ya estás comprando otra vez pescado para el día siguiente. El tipo de negocio que tenemos nosotros es el servicio diario. La gente va todos los días a la pescadería. Metemos todos los días pescado. Es una bobada dejar aquí una anchoa y al día siguiente la tienes a otro precio, desde otra subasta, y lo tienes mucho más fresco. Se trata de eso, de tenerlo el pescado al día. Que tengas un pescado, una trucha tiesa, y que te pueda aguantar, y mañana la vuelves a tener otra vez tiesa. Es una cadena, todo esto es una cadena, y la cuestión es engrasarla entera. ¿Cuántos pedidos podéis hacer? Ni sé, si te digo la verdad, ni sé. Yo qué sé, llega un momento que ya no, ni los cuento. ¿Cuándo duermes? Por la mañana, por la tarde, depende. Cuando se puede, pues hay tardes que siestas, noches más largas, noches más cortas, depende de cómo se den. Posiblemente tú no me vas a creer si te digo que para mí la satisfacción mayor es el haber hecho las cosas bien, el servir buen pescado, el servirlo a tiempo, y eso es una labor diaria que con eso y con vender más que nadie, por supuesto, porque todo el mundo tenemos nuestro prurito, pero ya no es el dinero, el puro dinero, el ganar más o menos, no es eso. Posiblemente haya gente que el empresario, la palabra empresario la ligue a beneficio, y muchas veces no es así. Creo, yo por mi parte, no es así. Es importantísimo el dinero, pero no es la obsesión de la empresa. La obsesión del empresario es mantener una empresa, mantener a toda la gente que está dentro de la empresa y saber que lo estamos haciendo bien. ¿Algo más querías? ¿Un poco de perejil? Nos vamos. Les damos las gracias a todas las personas que han participado en nuestro programa, a los empresarios, a las secretarias, a todos los que trabajan en las empresas que nos han abierto sus puertas, a Juan Carlos de Margarida, que nos ayuda a explicar las palabras raras de la economía, y naturalmente a ustedes por compartir con nosotros la curiosidad por conocer. Que el año que viene sea bueno para todos. Adiós.